cumplió el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y por eso cuatro organizaciones sociales realizaron un video para que las mujeres sepamos cuáles son nuestros derechos respecto de los abortos no punibles cuando vamos a un hospital. Liliana, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Me parece excelente disponer de esta información. Vamos a compartir este video con ustedes, sobre todo para conocer nuestros derechos. Allí estamos viendo lo que va proponiendo este video, que plantea la situación, ¿no?, de una mujer que fue violada en las circunstancias que fueren y quedó embarazada. Es importante decir que siempre, cuando hubo violación, el aborto es legal. En los hospitales públicos, tal como está mostrando este video, hay obligación. Tienen que informarte, tienen que atenderte y tienen que darte todas las opciones para que vos puedas decidir. Hablábamos la vez pasada del consentimiento informado, Agus, de tener toda la información que se requiere para lo que tiene que ver con el acceso a la salud. Para un aborto legal no pueden pedirte ningún tipo de autorización judicial. Ni tampoco denuncia policial, esto no te lo pueden pedir en los hospitales, esto es muy importante que las mujeres lo sepamos. Incluso si sos adolescente, no te lo pueden pedir. En la Argentina desde 1921 el aborto es legal y esto lo ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es legal en los casos de violación. Así es. En todos los casos de violación, es lo que acaba con el último fallo de dejar en claro la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando nos aclara que debe cumplirse en todo el país, dice, a pesar de la federalización, no vale que cada provincia diga lo que quiere para sí. Bueno, allí está, ¿eh? Un importante material que realizaron estas cuatro organizaciones. Liliana, ¿y dónde? ¿Dónde están esperando que se exhiba este video? Además, como estamos haciendo nosotros ahora, de exhibirlo en la televisión pública. Bueno, sería importantísimo, por ejemplo, en la reunión donde se presentó oficialmente este video, decían qué bueno sería, perdón, que esto se presente en los hospitales públicos. Claro, en las salas, salas de espera, por ejemplo, de los hospitales públicos. Que todas las personas tengan clarísimo que este es un derecho, Agustina, que no hay nada que discutir. No hay ninguna cuestión que responder. Liliana, muchísimas gracias. No, gracias a vos.